Ya regresamos con más informaciones en Canal 2 Televisión de San Antonio. Y en el gimnasio del colegio People Help People se presentó el espectáculo Para Reír Hasta Que Duela, de la Corporación Cultural San Ginés y organizada por la Municipalidad de Santo Domingo. Con la presencia de más de 500 personas en el gimnasio del colegio People Help People de Santo Domingo, el público que se dio cita a este espectáculo presenció un monólogo sobre la crisis de estos tiempos, hipotéticamente apocalípticos, cuya mayor audacia y característica es relatar a través del humor diversas situaciones complejas que vive la sociedad hoy en día. Estamos muy felices porque la gente viene y disfruta, y el abanico ha sido muy diverso. Hemos traído cosas para los niños, por ejemplo como La Sirenita, y ahora este espectáculo más de humor, irreverente, con la nota de crítica social que tiene Arturo Ruiz Tagle aquí en mis espaldas. Para Reír Hasta Que Duela, el comediante Arturo Ruiz Tagle analiza con picardía y mucho humor el mundo actual y la crisis que nos persigue y acosa, desde la política hasta el calentamiento global, desde la farándula a las drogas y la delincuencia. Son revisados con la mirada aguda e irreverente del artista, que nos invita a cambiarle la cara a una manoseada de crisis que vive actualmente nuestra sociedad. Había gente, mucha gente de edad, y este es un humor súper rockero y que tiene... A veces algunos productores dicen que soy Jorge González del humor y me tiene un poquito miedo con lo que digo, pero yo soy el bandido bueno, o sea, disparo pero no mato a nadie, asusto nomás. Una nueva actividad que realiza el municipio de Santo Domingo y que destaca el Pepe Alcalde de la Comuna Parque. Muy divertido, algo novedoso, no lo habíamos tenido algo parecido acá, así que no, excelente, mucha gente y bueno, se encuentra dentro de todas las actividades que estamos realizando y que todavía nos quedan bastante en este mes de febrero. Un énfasis, como siempre, en la diversión, en la entretención, en el deporte, y por lo tanto seguimos pujando hasta lo que queda de mes, y por supuesto ya no, retomamos el año también con más cultura durante los meses de invierno también. El público presente disfrutó de las diferentes situaciones que el comediante fue presentando en escena, que tuvo una duración de 1 hora 40 minutos y se mantuvieron expectantes en el desarrollo de la misma, con muchas carcajadas y situaciones divertidas, siendo los aplausos y la ovación el reconocimiento a tan destacada presentación llena de picardía y humor. Espectacular, la verdad es que lo que nos hace falta aquí en la costa, y yo felicito al alcalde de Santo Domingo, porque a veces por tiempo o por la parte económica uno no puede viajar a Santiago. Que lo traigan esto aquí a nuestros hogares es fabuloso.